La Puna. El gran desierto lunar cálido y frío. Más que un lugar geográfico, es una experiencia. Quien no conoce la vastedad de su silencio y su soledad, nunca podrá conmoverse. Hacia el mediodía comienza a desaletargarse el viento, cálido y caprichoso, como un dios menor que sopla y se apacigua en los atardeceres, para morir antes de la noche deslumbrante. Aquí, en este desierto, está el hombre solo ante la áspera naturaleza, solo en su destino más elemental. Estas tierras, lijadas por el viento y la sal, fueron, sin embargo, en los tórridos días y en las noches heladas, el escenario de paso de séquitos imperiales, de zaparrastrosas tropas guerreras, conquistadores extraviados y locos detrás de equívocas quimeras. Hoy, el inmenso páramo sigue igual. Únicamente el hombre disminuye, desguarneciendo esta frontera que jamás acató. Empanada árabe. Voy a hacer porque hace mucho que no como y es riquísimo la empanada árabe. Porque a mi marido le encanta, así que. Bueno, no es que es una dominada, pero de vez en cuando hay que dar el gusto, ¿no? ¿Mil días de qué, Milagro? De todo. De todo. De ver cómo se roban el país, de ver cómo se desarma la familia, de ver las injusticias que uno vive. No solo la situación económica del país, cómo se comenzó a derrumbar, sino lo judicial, ¿no? El tema judicial, cómo se llenan de causas, cómo se pasan por todos lados, que no te respetan nada, te llevan por delante y bueno, la resistencia de algunos de los que estamos resistiendo, estando en la cárcel, estando donde estamos, ¿no? Si hubiésemos sido obedientes, nunca hubiésemos llegado donde llegamos, ¿no? Si hubiésemos tenido la tranquilidad. Así. Si hubiésemos llegado a tener los centros comunitarios, las piletas, si hubiésemos seguido estricto con la vivienda. Pero bueno, eso no pasa por ser desobediente. Si les iba a pedir por favor, no te daban nada, ¿no? Nada, nunca. Cuando vos pedís por favor, no te dan nunca nada. No te dan nada. Al contrario. Pasa lo que nos pasa a nosotros, esto, que somos lo peor para ellos. Pero bueno, así es la vida. Pero no estamos arrepentidos, ¿no? Lo que hicimos. Yo no. Esa famosa frase, ¿viste, de Cristina? Que dice... No estoy arrepentida de lo que hice, y creo que una frase muy importante, ¿no? Que llegó a muchos de
Tratamos de construir nuestro país. Yo, ¿quién soy para bajar el brazo? Si sé que tengo la responsabilidad de miles y miles de compañeros que esperan que no baje los brazos, ¿no? Y tienen razón, porque uno ya no es ni Laura Sala, que pertenece únicamente a la familia, sino que uno pertenece al pueblo y tiene que saber responder al pueblo. Y que los ricos te dejen de enriquecer como si vienen haciendo en estos 2 años y 7 meses, ¿no? Y es claro cómo quieren seguir persiguiendo a nuestro líder, ¿no? Es claro. A nosotros nos quieren hacer agachar la cabeza. Imagínate, a nosotros nos hacen agachar la cabeza, ¿qué puede pasar con lo que menos tiene? ¿Qué pasa con lo que no se puede ver, con lo que no... con los jubilados que se mueren porque no pueden pagar sus medicamentos, o no tienen que comer, o los jubilados que no tienen cómo pagar la luz, los impuestos? Eso hoy, lo que está viviendo en nuestro país, es algo muy doloroso, muy feo, horrible. Y bueno, y por eso es la responsabilidad de los dirigentes, que los dirigentes somos los que tenemos que no bajar los brazos. Si nosotros no bajamos los brazos, no van a bajar nadie los brazos. Todo lo que pasó ahora, yo nos tragaron toda la población. Ahí perdimos todo, perdimos población, perdimos territorio, perdimos todo. Hemos sido pocos, no tenemos una masa crítica de población que pueda reivindicar fuertemente no su pertenencia a la tierra, sino directamente que estos territorios sean administrados por las mismas poblaciones que después crearon, crecieron, se multiplicaron y son. Y Milagro Salas, con su aspecto, con su es la única dirigente así de peso nacional, que tiene una repercusión incluso internacional, que es nativa, donde la mire, ¿no es cierto? Esa cosa incómoda, no tiene miedo, sufrió muchas privaciones, encontrada por ahí, creo, una mitad cerca, tirada, la recogieron de ahí, de la nada, de la calle, de la mugre. Una vida terrible. Persona que pasó por todo eso, ¿qué más le va a temer a nada? ¿Para cómo van las soluciones? Puso el nombre de Tupac Amaru y se regresa a la rebeldía. Tupac Amaru la tiene. Y si eso se le suma conciencia social, justicia. Es una sociedad jujeña que es. No ha cambiado. Usted no va a pensar que hace 50 años era otra y que el tiempo pasado fue mejor. La desgracia de los jujeños es la gente que está en el poder, siempre el poder. Patricia, ¿quién gobierna en Jujuy? En Jujuy, como en el resto del país, en este momento gobierna el poder económico. Y específicamente en Jujuy gobiernan los Blaquier. No desde hoy. Desde hace muchos años, pero antes un poco más corridos del eje y con un poco más de cuidado a la hora de tomar algunas determinaciones. En el aeropuerto te recibe y te despide el cartel del ingenio Ledesma. ¿Qué significa ese poder de Blaquier? La empresa Ledesma es un objeto amor-odio. Está presente en el estimulante café y en la correspondencia de las grandes empresas, en la rica torta que hace mamá y en la revista que compra papá. Con las más exquisitas fragancias y en el cuaderno de clase. En todas estas cosas que nos rodean está presente el complejo industrial Ledesma.
es la única empresa del país que industrializa la caña de azúcar en todas sus posibilidades. Una industria integrada al 100% para extraer de la caña azúcar, alcohol y papel. Esto es fruto del trabajo, mucho trabajo. En 12 años de gobierno kirchnerista, pensaban mucho las decisiones que se tomaban. Hoy, en la actualidad, toman decisiones, echan gente, y la gente lo tiene que aceptar. No tiene mucho margen. No hay lugares donde ir a plantear la defensa de tu fuente laboral. Los gremios, como en el resto del país, son acosados, son multados, son amenazados con la cárcel, con la prisión, causas en la justicia. El primer corte de energía eléctrica ocurrió el 20 de julio de 1976 a la medianoche. En un primer momento, los habitantes pensaron que se trataba solo de un desperfecto, pero con la oscuridad llegó el terror en el departamento de Ledesma, en la provincia de Jujuy. A partir de allí, policías, gendarmes y capataces del ingenio comenzaron a allanar y saquear viviendas. Más de 400 trabajadores, estudiantes y profesionales fueron secuestrados. En un primer momento, trasladados a los galpones de mantenimiento del ingenio azucarero. Allí fueron torturados. Siendo el dueño de la empresa, cortó el suministro eléctrico que de toda la localidad de Libertador General San Martín y de los pueblos de alrededor, para llevarse a compañeros, y que hoy tenemos más de 30 desaparecidos. Por eso hoy venimos a escracharlo, porque en Jujuy el 12 de julio empezaron los juicios por lesa humanidad, pero falta Blaquier, él no está en el banquillo. Bueno, se utilizaron hasta los mismos camiones de la empresa para secuestrar a trabajadores, se intentó avanzar en los juicios, pero hubo una traba sistemática a que esto avance. Lamentablemente, terminó la estructura de la dictadura, pero siguen los remanentes de todo esto. Y después hacerte creer que nosotros somos muy caros, que hay que bajarnos los sueldos, que gastamos mucho, que los jubilados somos costosos, que los medicamentos no se pueden pagar, pero sin embargo vemos cómo se trasladan cifras impresionantes de dinero a sectores poderosos y ahí no cuesta nada, o se perdonan deudas que vos decís con la mitad de lo que se perdona ahí resolveríamos problemas que en la provincia de Jujuy nos van a acarrear situaciones de muerte. Nosotros tenemos en este momento en Caimancito 46 casos de leishmaniasis. En mi época de gerente general, que trabajaba codo a codo con papá y me dio un total apoyo, al poco tiempo de asumir, Ledesma estaba con serios problemas de rentabilidad. Entonces yo le hago una propuesta a papá, le presento una carpeta, que básicamente había que despedir 3.200 personas. El pueblo estaba cerrado, vos no podías entrar al pueblo, era como una estancia, digamos. Las calles eran de Ledesma, la panadería de Ledesma, la proveeduría de Ledesma, el cementerio de Ledesma, los hospitales de Ledesma, era todo el Ledesma. Es decir, la gente tomaba el desayuno con la medialuna de Ledesma y se enterraba en el cementerio de Ledesma. Y papá dijo, yo tengo que romper este feudo, Papá tenía, bueno, el niño Arrieta decía, lo que pasa, Carlos Pedro, es que vos sos un poco zurdo, Uno piensa en la crueldad de estos tipos. Uno piensa en el daño profundo que queda en nuestra clase social, que ya de movida nuestros chicos solamente van a recibir leche si están desnutridos. Solamente. ¿Qué lo sostiene Gerardo Morales? El poder económico. Blaquier. Tienen un gobernador para sí. Tienen un gobernador al que le pueden dar órdenes. Uno ve lo que han hecho con el gremio de los papeleros. Bueno, el resto de los gremios los mantienen sometidos, pero a quien se ha rebelado lo tienen hoy acorralado con la justicia, con una multa, el gremio de los azucareros.
O sea, Morales, ¿qué les dio a los jujeños? Hambre. Morales es un dirigente típico del radicalismo, con una ambición de ascenso social muy grande. Su padre y su madre son bolivianos que llegaron a mejorar su situación en Jujuy. Él pudo estudiar y recibirse de contador. Comenzó a militar en la Unión Cívica Radical, fue dirigente estudiantil primero, fue candidato a gobernador varias veces, fue senador nacional. Y Morales ha logrado acomodarse a las cambiantes situaciones políticas del país. No le tengamos miedo a la política, porque Dios instaló la política en la tierra. Dios fue el primer político en la tierra que declaró gobierno sobre el hombre en la tierra, solo que el hombre no supo gobernar. Y mi pregunta hacia usted, senador, es, ¿usted quiere dejarse gobernar por Dios para gobernar en esta tierra? ¿Está de acuerdo? Y cuando se produjo la nacionalización del Correo Argentino, cuando el presidente Kirchner, en el año 2003, por el incumplimiento de la familia Macri en el pago del canon acordado y otras irregularidades, decidió renacionalizar el Correo Argentino, Morales, junto con Titina Lange de Falcone, denunciaron a Macri, hicieron una denuncia penal acusándolo de vaciamiento del Correo Central por un importe que creo de 600 millones de dólares. Y cuando finalmente Macri llega a la presidencia, él se alinea inmediatamente, absolutamente, se olvida de la denuncia por el vaciamiento del Correo, se olvida de su advertencia en contra de la alianza con el liberalismo, y cuando Macri celebra la alianza con la Unión Cívica Radical, Morales está en contra inicialmente, el que está a favor es Sanz, Morales no está de acuerdo, Morales dice que eso va a desperfilar a la Unión Cívica Radical, que los radicales no son así. Tenía razón. No tenía razón, los radicales son así. Tenía razón Sanz. Ese es el destino lógico de este radicalismo. Quiero decirle que el domingo cuento con ustedes. Cuento con ustedes. ¿Lo escuché bien? El domingo cuento con ustedes. Le voy a tener que hacer el topollillo como Riquelme. Cuento con ustedes. Y quiero que ustedes sepan que también cuentan conmigo. Que voy a estar siempre listo para escuchar qué es lo que les pasa. Necesitamos trabajar juntos, necesitamos decir que esto es posible. Y también les pido a todos que no peleemos, que no discutamos, que cuidemos esa energía para construir la Argentina que soñamos. Y quiero que todos los días que nos quedan le transmitamos a todos la alegría que tenemos en nuestros corazones. Porque estamos acá, por el amor a este país, por el amor Gerardo a nuestra Morales, familia. Gobernador, y ese amor es el que Carlos Aquín, vicegobernador. Y ese es el momento, un nuevo gobierno, es ahora, un nuevo Jujuy. ¡Vamos por el cambio! Claro, seguro que Mauricio no sabe lo que pasa en el Correo Argentino. Pero Mauricio es Macri. ¿Mil días de qué, Milagro? De todo. Viendo cómo los trabajadores del Ingenio de la Esperanza, el Ingenio de Edema,
quedan sin trabajo, viendo cómo se cierran los comercios acá. Y es algo lógico, ¿no? De que me tengan encerrada porque ellos no quieren que salga. Saben de que hay muchos compañeros que están esperando que uno salga para resistir afuera, ¿no? Para resistir este nefasto ajuste, ¿no? No va a ser fácil. Va a ser mucho, mucho más difícil que la década del 90. Nosotros estamos, más que nada, acostumbrados a pelear en la calle. Esa es parte de nuestra historia, parte de nuestra vida, ¿no? Resistir en la calle. Y no es por nosotros, sino por los jujeños en la provincia, donde si trabajas bien con la economía, si cobras mayor impuesto al ingenio de EMA, y ahora el litio, seguramente de que Jujuy va a ser una provincia que tiene plata, ¿sí? Pero depende cómo se lo administre. Yo creo que no hay ningún dirigente que sea muy querido, ¿no? Hay algunos que nos quieren, otros que no. Uno no puede pretender de que todos nos quieran, ¿no? Pero hay algo que nosotros como organización logramos. Viste que normalmente el que se candidatea dice en una tribuna qué es lo que va a hacer. Nosotros comenzamos al revés. Nosotros primero lo hicimos. Construimos casas por el polideportivo y demostramos que tan poca plata que tiene la construcción, no solo podíamos construir viviendas, sino que había también se podíamos hacer los centros de salud, escuelas, secundarios, terciarios. Demostramos que con muy poca plata se puede hacer muchísimas cosas, ¿sí? Y además, entregar medicamentos gratuitos, garantizar que a los jubilados no les falte nada, que tengan una silla de ruedas, que tengan un par de anteojos, de demostrar de que hay ricos y ricos en la Argentina y en nuestra provincia. Ricos que trabajaron toda una vida, ¿sí? Y después los ricos que se hicieron plata usando el poder de turno, a los que gobiernan el turno. Y eso nos costó a nosotros. Y logramos que los chicos, manera de poder lograr eso es demostrarles que si el rico tiene una pileta para poder bañarse, ellos también pueden tener una pileta. Si el rico tiene un auto, ellos también, si trabajan y estudian, pueden tener un auto. Muy, muy bonito, porque nosotros logramos que nuestros chicos puedan tener lo mismo que tiene el rico, ¿no? Y a veces es difícil eso, pero nosotros no solo predicamos, sino que lo hicimos. Y hacerlo, no, me pongo un cachito al sol así, esto, si no es tarde, ¿no? Y lograrlo esto no fue fácil para nosotros, fue muy, muy difícil, ¿no? Vos podés predicar, pero ahora hay que hacerlo en la acción, ¿sí? Podés predicar. Yo a Milagro la conocí hace 20 años porque yo trabajaba en una escuela primaria en área de jardín y nos reunimos con mis compañeras del trabajo y decidimos ir a ATE, que era este gremio que abarcaba y que ayudaba a todos los compañeros de las escuelas. La primera impresión, ver a una mujer tan chiquita, menuda, así flaquita, y decía que ella pueda manejar una reunión o hablar con nosotros e inspirarnos a salir a la calle, a pelearla y todo lo demás, o organizarnos para salir al frente de una marcha o al salir al frente
de lo que nosotros necesitábamos. Hasta que recuerdo que ella tuvo un viaje a Cuba, en el cual, a lo mejor ella lo puede contar bien ese tema, pero yo lo que sé de ese entonces, que ella viajó y vino con el proyecto de que iniciáramos el trabajo de las copas de leche, de los comedores, y llegábamos todos planteándole, mirá, Milagro, hablé con un grupo de muchachos, están dispuestos a trabajar, otro compañero igual, todos teníamos más o menos la misma respuesta. Entonces, cuando vamos a Milagro, le dijimos, mirá, Milagro, hay muchos barrios que se quieren sumar, y ella, bueno, no podemos traerlos a todos aquí. Hagamos una cosa, deleguemos a una persona o dos de cada barrio y que ellos vengan a la reunión. Bueno, en su momento, cuando nos dimos cuenta, ya no entrábamos en la oficinita que teníamos, que era pequeña, y dijimos, bueno, ¿ahora dónde hacemos las reuniones? Milagro dijo, agarró una silla, salió afuera, cortamos la calle y nos mandamos a la reunión. Ya éramos tantos que decidimos armar nuestra organización. Empezamos a salir a las marchas, a organizarnos a los muchachos que ellos buscaban sus redoblantes, algo para hacer ruido y para llamar más la atención. Bueno, y decíamos, bueno, está bien, empezamos, pero ¿con qué? Si no tenemos nada. Ya tenemos los muchachos, tenemos el que vos decís allá, hacemos una copa de leche, pero ¿cómo? ¿Con qué si no tenemos nada? Y ella decía, pero a ver, vos tenés en tu casa un poquito de azúcar, sí, a lo mejor tu compañero tiene un poco de sémola, el otro también, el otro poco de azúcar, y veamos, hagamos un anchi o hagamos un mate cocido. Bajábamos al barrio, le comentábamos a los chicos y ellos decían, sí, puede ser, yo tengo harina, yo tengo esto, yo tengo... Y juntábamos lo que teníamos en la casa y veíamos de hacer una tortilla y un mate cocido o un anchi y salir con el tacho a la calle, porque en ese entonces no teníamos un espacio en el barrio. Entonces los muchachos salían con los tachos y yo creo que la sorpresa del barrio fue que chicos que sabían estar en las esquinas tomando alcohol, porque en ese tiempo abundaba, si no bien era tanto la droga como hoy en día, pero sí era el alcohol. Entonces les sorprendía ver a los muchachos llevando, en vez de una botella, como quien diría, un tacho de mate cocido para brindarle a los chicos del barrio. En un principio eran medio reacios a la situación, pero después vieron que eso fue constante, porque ya no lo hacíamos dos veces a la semana, sino cada vez eran tres, cuatro, logramos hacerlo durante la semana. Yo en mi casa tenía en el fondo un hornito de barro. Y recuerdo que Milagro fue en una de esas reuniones al barrio y me dice, pero si acá tenés cómo trabajar, acá tienen cómo trabajar usted. Sí, le comentamos nosotros, acá hacemos los bollos, acá hacemos las empanadas y claro, ya con eso tienen para... Era como que tuviéramos, no sé, una fábrica, no, pero era un hornito. Entonces, ¿cómo fue la manera? Haciendo empanadas, haciendo lotas, haciendo rifas. La detención de Milagro estaba programada para el propio mes de diciembre, pero se postergó hasta enero porque el ómnibus que traía a un contingente de gendarmes para realizar la detención y reprimir cualquier protesta que hubiera se desbarrancó y murieron decenas de gendarmes. Se confirmó que son 43 las personas que murieron en el accidente de un colectivo de Gendarmería Nacional esta madrugada en la provincia de Salta. El micro que llevaba 51 personas se desbarrancó en un puente sobre el arroyo seco Balboa. Unos 150 efectivos viajaban en tres ómnibus desde el destacamento móvil número 5 de Gendarmería Nacional desde Santiago del Estero a la ciudad de San Salvador de Jujuy. Habían sido convocados para reforzar el operativo de seguridad frente a la advertencia de protestas sociales y piquetes en proximidad de las fiestas de Navidad y fin de año. ¿Quién explicó muy bien las razones de la detención de Milagro fue
el principal aliado político de Morales en la Unión Cívica Radical, que es Ernesto Sanz. Sanz, en una entrevista con la radio del diario Clarín, del grupo Clarín, dijo que Milagros fue detenida porque de otro modo Morales no hubiera podido gobernar. Incluso Sanz dice, ¿estuvo bien detenida? No, por la protesta no estuvo bien detenida. Pero ahora se han añadido una causa tras otra y ahora sí está bien detenida. Confesado directamente. Ahora, la detención de Milagros Sala, Ernesto, ¿usted lo convence en los términos en que se hizo? Porque la causa por esto que usted está mencionando, que es el fraude al Estado, por los dineros de los que eventualmente se habría apropiado la señora Sala y toda su organización, vino después. ¿La detención de Milagros Sala por la protesta estuvo bien hecha? No, la primera vez que lo digo, no. Pero a los 3 días se corrigió el error y hoy está detenida por otra causa, en otro expediente y por una razón absolutamente distinta de la protesta. Hoy está detenida, yo le voy a contar ahora, y voy a defender a mi amigo el gobernador de Jujuy. Hoy está detenida por asociación ilícita, malversación de caudales, por defraudación, por extorsión, por lo que... medio código penal, y hoy está bien detenida. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto en Jujuy? ¿Por qué ocurre esto? Esto es realpolitik. Vamos a hablar de una confesión realpolitik. Gerardo Morales asume el día 10 de diciembre. Si Morales no hacía lo que hizo el día 11 de diciembre, dejaba de ser, en menos de 24 horas, dejaba de ser gobernador de Jujuy. Confesado directamente. Bolsa barata, 7 por 10, bolsa barata, 7 bolsas, 10 pesitos. Barata y buena, mamá, ya le muestro. Sí, mamita, este tamaño grandecita, tengo de dos tamaños, mamita. Este es 7 por 10 y este es 3 por 10. ¿Cuál tenemos? Dame eso de... 7 por 10 o la 3 por 10. ¿Cuál usa, mediana o grande, mamita? Señora, para eliminar cucarachas, ratones, hormigas. Elimina las pulgas, piojos, la garrapata, la cucaracha. Señora, veneno para matar cucarachas, ratones. Siempre hubo en la concepción de Milagro trasladada a los compañeros una urgencia. Me parece que es una obra, ¿no?, que tiene eso, ¿no?, necesaria porque cubría necesidades muy sentidas de los compañeros, las casas, con las casas el trabajo y la plata en el bolsillo. ¿Sí? Y la dinámica del consumo y la rueda virtuosa del consumo para generar unas mejores condiciones económicas. Eso fue el planteo que se hizo con la obra pública en manos de cooperativas en el 2003-2004, con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno. Y necesaria la obra porque ponías escuelas, hospitales, centros sanitarios, polideportivos, piletas de natación, necesaria para la vida de la gente. Y urgente me parece que es la otra palabra que siempre ha dado vuelta en la vida de la organización. Esto hay que hacerlo ya. Que ella decía en la asamblea, no decidía
en ningún partido político, ni decidía con el gobierno, ni decidía con otro sector. Ella decidía con sus compañeros. Y para mí eso fue una diferencia a todo lo demás que he conocido de organizaciones, no sé a todo, pero a gran cantidad de las cosas que he conocido como organizaciones sociales ha sido la autonomía con la que he mantenido. Eso es vinculada a los propios compañeros. Quizá muchos prefieran no pelear. Esta es la situación que se vive aquí en Jujuy. Bueno, esperar que otro resuelva las cosas. De esta manera se vive. Al contrario de la acción en general de los sectores populares, que acá se vio con el tema de Milagro. Hay mucha gente, mucha gente que dice, no, basta, no queremos saber más nada con que vuelva el conflicto donde tiene que estar la gente peleando. Uno antes veía, no podían aumentar las tarifas, porque no podían aumentar el boleto, así porque sí, porque había movilización, todo, no podían. Hoy lo pueden hacer libremente, las tarifas no se podía porque había mucha movilización, mucha pelea en ese sentido. Había urgencia porque estos fueron los sectores siempre desfavorecidos de una sociedad, muy conservadora, de una sociedad que siempre ha dejado de lado a estos sectores y les ha dado los peores trabajos y las peores condiciones en el trabajo. ¡Detenciones! Esta es la situación que se vive aquí en Jujuy. ¿Qué hay? ¡Ahora! Morales es el representante del poder, es el gerente, el capataz, como quieran llamarlo, es el que expresa, es el Macri de Jujuy, digamos. Es el que está puesto por el poder para que haga lo que el poder quiere. Entre tanto, le dejan hacer sus propios negocios. Ahí sí, donde uno esos poquito tonto, lo empieza a raspar un poquito más cerca o más lejos, tanto vinculado a Blaquier, al EDEMA o a alguno, o algún banco o algún otro negocio grande, pero están todos vinculados a eso. ¿Qué molestaba de Milagro? Que era eso, que era la expresión más importante de ese... Algo, mentían los que decían Estado paralelo, esa forma de concepción del Estado distinto. Odiaban eso, que aparecía una... Cualquiera podía decirle que podía quitar tierra o le podía disputar el tema de las tierras, le podía disputar el tema de la distribución de la obra pública, digamos que los gastos del Estado, que no podían hacer negocios de todo. Era una cosa complicada. Para eso era como una siena, como un terreno, un pantanal. Hay funcionarios del gobierno que cumplen la función de ir cooptando sectores de la Tupac. Y lo han hecho con la fábrica Tantil, lo han hecho con la fábrica de bloques, lo han hecho con distintos sectores de la Tupac, con el CEMIR. Ahora, lo peor de todo esto es que esos sectores que el gobierno va cooptando y obligando a los dirigentes, de alguna manera, a traicionar y a denunciar a Milagro, estos sectores como el CEMIR, como el Tentil, como los centros de salud y los distintos sectores, se están cayendo a pedazos. Si hoy vas al barrio, vas a ver fábrica de bloques cerrada, los centros de salud destruidos y sin funcionar, los parques acuáticos, el parque acuático más grande del noroeste argentino, convertido en una comisaría, el colegio, la escuela Bartolina Sisa, sin secundario, y sin carreras terciarias, porque han cerrado varias de las carreras terciarias. Muchos le decían, Milagro, estás peleada con Morales, con Macri, con Blaquier.
No. Y ella parece decir, bueno, bueno, ¿y? Hay muchos que bajan la cabeza ante el poder y, bueno, hacen buena letra para convertirse, diga, no estoy hablando peyorativamente, ¿eh?, con esto, para convertirse, para emblanquecerse, ¿viste? Uh-huh. Bueno, ella tira eso. De una rompe pala, todo. Rompe todo y dice, bueno, mañana todo el mundo tiene derecho a hacer todo, a tener vacaciones, a ser feliz, fiestas, a tener una pileta. Ah, y los pueblos originarios, ella adoptó la cosa espiritual de los pueblos originarios, las ceremonias, ¿viste? Colla. Como una colla y aymara. Y aymara, ¿no? Como una manera de mantener vivo ese espíritu, porque ese es el espíritu latinoamericano. La odian porque hizo mucho de lo que ellos quisieran haber podido hacer y no lo lograron hacer porque la plata que llegó para muchos recursos, para muchas cosas, se la quedaron, se la dividieron entre ellos. Yo creo que desde ahí viene el odio. Y también creo de que la odian porque lo llevó al banquillo a blanquear. Eso es algo imperdonable para ellos. ¿Te acordás el día en que Milagro fue presa? Sí, estaba acá y estaba preparándome para ir a comer con ella. Ella estaba de acampe y nosotros íbamos a almorzar con ella al acampe. Y de repente, cuando estaba por salir, vi policías por todos lados y digo, ¿qué pasa? Seguro robaron en algún lado. Y después, cuando vi que ya era demasiada policía, dije, no. Y nosotros ya habíamos hablado unos días antes de que seguro que la iban a detener, que Gerardo no se iba a quedar tranquilo, que de alguna forma se iba a vengar. Entonces dije, bueno. Y cuando llegué, ya estaba todo cercado, no nos dejaron pasar. Y cuando logré pasar, uno de mis primos había firmado un momento en que se la llevaron. Después de ahí hubo media hora de desesperación porque no sabíamos dónde se la estaban llevando, hasta que pudimos hablar con los abogados y nos dijeron de que estaba en la comisaría de la mujer. ¿Cómo fueron estos 1000 días? Difíciles. Es no dormir tranquilo porque siempre pasa algo nuevo. Encima, no sé si es suerte, mala suerte, pero siempre que le pasa algo estamos justo las dos solas. Entonces, enfrentarnos a todo, te agarra desesperación, nudos en la garganta, cosas que no entendés. ¿Qué fue lo más difícil de todo este tiempo de Milagro presa? Despertar y no saber si está bien, si está viva. De vivir pensando en que no puede amanecer. Porque ella puede ser muy fuerte, puede tener un corazón súper fuerte, puede estar entregada a la militancia. Pero esto en algún momento se cansa y para. Entonces son 1000 días de no saber si se despierta o no. O cuando estaba en Güemes, que se iba de noche para allá después de los juicios, y no saber si en el camino le iban a matar. Son muchas cosas. Hay que aguantar. Porque si no aguantamos, nos volvemos locos. Y no hay que pensar que es un día más, es un día menos. Detuvieron a la dirigente Milagros Sala. La organización Túpac Amaru confirmó que fue apresada en su casa del barrio Cuyaya de la capital jujeña luego de un allanamiento a su vivienda. La dirigente, que fue llevada a la comisaría de la mujer en el barrio Los Huaycos, fue imputada por el juez de feria, Raúl Gutiérrez, por el acampe en la plaza principal de San Salvador de Jujuy bajo el delito de instigación a cometer delitos. Sala impulsó la instalación de un campamento frente a la gobernación. Sala habría sido instigadora al acampe, así como suena, instigadora al acampe. Pero bueno, ahora el cuerpo de abogados, los compañeros abogados están trabajando en el pedido de cese de detención y le hago un pedido formal a la fiscalía y al juzgado de feria que con tanta celeridad han trabajado en esta semana para detener a Milagro Sala, que también tengan la misma actitud frente al pedido de cese de detención, que es lo que corresponde, ¿no? ¿Es delito un acampe como para detenerla a Milagro? El acampe es un derecho constitucional que lo puede ejercer cualquier ciudadano ante situaciones injustas. Obedecer leyes injustas hace perder la dignidad a la persona. Entonces nosotros vamos a continuar con el acampe. De hecho,
Yo ayer al juez Gutiérrez le decía que yo he formado parte de la CAMPE, ahora no, porque estoy acá, pero yo también soy un partícipe de esa CAMPE, así que estoy esperando que venga la orden de detención respecto a mi persona. Hay un día bastante fulero en la vida de Milagro dentro de la cárcel, que es cuando ella venía reclamando atención médica y no se habían generado los mecanismos dentro de la cárcel, a pesar de los cientos de pedidos, no solamente Milagro propiamente como forma de defensa dentro de su propia defensa material dentro de la cárcel, pedidos manuscritos por Milagro y después pedidos formalmente nosotros en los distintos juzgados de instrucción de atención médica. Hay un día donde la visitan psicólogo y médico clínico del Poder Judicial y psicólogo y médico clínico del Ministerio de la Acusación. Ahí entra en una crisis de nervios y de llantos muy prolongado, Milagro. Debe haber ocurrido una tensión muy, muy fuerte dentro del penal, que el director del penal me llama. Me dice, doctor, está pasando esto, ¿puede venir? Bueno, me voy al penal. Ingreso al penal y la flaca estaba con la cabeza así tapada entre las piernas y no paraba de llorar y no reconocía a nadie. No reconocía a nadie. Había bastante nervio y alteración en la unidad en ese momento porque cerca de esa sala sanitaria que tenía ahí la unidad estaban los lugares de detención de las otras compañeras. Como Milagro no me reconoce, salgo a hablar con las otras compañeras. Y ese día ha sido un día de tensión bastante fulero porque también requirieron la presencia extraordinaria de Raúl. De su esposo. ¿No? Ese día fue fulero. ¿Y vos le hablabas y ella no sabía quién era? No reconocía. No reconocía. Posteriormente a ese hecho, al día siguiente que tratamos de reconstruir esa situación, porque para nosotros era mínimamente una situación irregular, ¿no? Te están pidiendo atención médica y no le das pelota, ¿no? Tratando de reconstruir ese hecho, días previos había sido abordada por un defensor oficial y había sido abordada por un agente fiscal ofreciéndole a Milagro denunciarlo a Fellner a cambio de su prisión domiciliaria. Y eso fue el disparador que días posteriores ocurre esta crisis. Qué impresionante. Porque era la puerta a la libertad. Claro, le dicen, che, te va a tu casa si hace esto. ¿No? Y no se fue. Y la flaca dice, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Y cómo voy a mirarlo a mis compañeros? Fue fuerte eso. Te conmueve. Dignidad. En el momento más tremendo. No, después vinieron peores. Después vinieron peores. Ese es un punto fuerte, digamos, dentro de la cárcel, porque en ese momento ella está sola. Ay, qué hijo de puta.
Permiso, maestro. Pero voy a pasar. Pero la familia no va a pasar, no puede pasar la familia. ¿Por? La señora Milagros Sala se encuentra en perfecto estado de salud, clínica y hemodinámicamente compensada, lúcida y orientada en tiempo y espacio. ¿Eventualmente la prensa se está enterando antes que los familiares? Puede ser, esta parte la desconozco, yo quería hablar con la familia, pero ellos ya tuvieron contacto con los médicos, en la guardia, tanto con el jefe de unidad. Yo personalmente me voy a encargar de informarle a usted, por eso es tanta la cuestión de la prensa que había que atenderlas, pero esto puede ser un error mío. Yo personalmente me voy a encargar de hablar con el señor para decirle en la situación que está, y ya el señor juez me dispondrá qué medidas se va a tomar, porque no nos olvidemos que está con custodia. Estas son indicaciones. ¿Dispone el juez o dispone usted o los médicos? Yo soy médico de este hospital, director de este hospital. Ahora está en la institución a la que yo dirijo, y por indicación, no se olvide que hay un secreto sumario donde ella está en una situación que me va a disponer el juez qué medidas se van a tomar. ¿Dispone el juez o dispone usted o los médicos? Que me va a disponer el juez qué medidas se van a tomar. Y a un principio era duro, a un principio era muy duro porque tenían que hacerte respetar, porque por ahí te decían, la Milagro, te decían marimacho, es muy puteadora, te decían muy puteadora, se quiere agarrar las piñas, y había que ganarse el respeto, ¿no? Y yo demostré de que si el hombre juega la pelota, ¿por qué yo no me juego la pelota? Si el hombre agarra una pala y un pico, ¿por qué yo no me agarro una pala y pico? Si el hombre sale a tirar piedra, ¿por qué ellos no pueden salir a tirar piedra? Si salimos a hacer una manifestación y tenemos que ponernos a la cabeza de quemar una goma, ¿por qué yo no me quemo una goma? Y si mañana tenemos que sentarnos a discutir política, ¿por qué no me puede discutir política? La dualidad. Fíjate de que acá hicimos nosotros las primeras marchas de diversidad de género. Y más, hicimos, las compañeras, le incentivamos que hagan carroza, que salgan ellas. Además, nosotros teníamos compañeras de que trabajaban la obra, ¿sí? Y que construían casa, y que era primera vez en la historia en Jujuy, porque Jujuy era una provincia machista, donde las mujeres trabajan en la construcción, porque siempre el que trabaja en la construcción era el hombre. Y acá nosotros logramos que la mujer trabaje en la construcción. Y logramos también que los hombres trabajen, por ejemplo, en la fábrica textil, uh-huh. Que te has sentado con una máquina de coser. ¿Sí? Lograr esa que no solo únicamente con el hombre y la mujer, sino el hombre con el hombre o la mujer con la mujer, ¿sí? De decir quién sos sin tener vergüenza. Y no me fue fácil, ¿no? Pero lo logramos. La lucha no acaba, Milagro.
aquí. Bien cuidado. La pasaba en la pileta siempre. Comía en mi casa y ya venía para acá. Todos los días venía. Quedó así desde que Milagro se fue y ya nadie se hizo cargo de nada. ¿Cuántos años de eso fue? ¿2, 3 años, no? Y ya todo quedó así, todo tirado, horrible. Limpiaría todo y volvería como antes. O sea, me gustaría trabajar, así ayudar a la gente, así volvemos a poner todo esto como era antes. Primero tendría que tener un trabajo, ¿verdad? Porque así como estoy, no creo. Soy pintor. También estoy estudiando. Soy Carlos Alfredo Ramírez. El de la foto soy yo cuando tenía 10 años y venía siempre a jugar con mis amigos. Me gustaría recuperar todo esto, que está todo tirado, así, y que vuelva a ser como antes. Es una imagen muy bonita, ¿no? Y pensar que un año antes, o menos de un año antes, nosotros, los chicos se bañaban en un río donde se tiraba la basura. Milagro vino de abajo y se proyectó. Yo cuando la conocí fue una de las cosas que más me interpeló a mí, la coherencia de Milagro. Hay poca gente que pone absolutamente en práctica lo que piensa, digamos. Siempre lo que uno piensa, después cuando lo llevas a la práctica, tiene sus grises. Bueno, Milagro no es una persona que no tiene grises. Es lo que piensa... No tiene grises. No tiene grises. Lo que piensa lo ejecuta, lo pone en práctica. Y una persona con mucha lealtad con su gente, con su pueblo, con los más humildes, una cuestión muy, muy, muy fuerte en ella. Para mí es la única dirigente social que tiene la Argentina en esos términos, ¿no? La dirigente social que vino de abajo y se proyectó, ¿no? La Tupac es una organización dirigida por mujeres y liderada por mujeres. Por eso son la inmensa mayoría de mujeres las presas de la Tupac, digamos. Uh-huh. Y eso tiene que ver con el liderazgo de Milagro como mujer, digamos. Ella, más allá que ejerce un liderazgo en términos más masculinos, en un sentido, por la potencia, sin lugar a dudas ahí hay un espacio inmenso que le dan las mujeres, no solamente para que lideren, sino en la propia organización. Mujeres construyendo casas, mujeres constructoras. Cuando las mujeres empiezan a darse cuenta que pueden construir sus propias casas, hay algo en el corrimiento de las estructuras patriarcales que es absoluta. Y entonces Milagro no solamente opera como una gran subvertora, no me sale otra forma, porque ella subvierte los órdenes, el orden político, el orden histórico,
de los pueblos indígenas, de los pobres, de los del mestizaje en Jujuy, sino también el orden patriarcal. Entonces, esta cosa que una mujer desafíe a los hombres blancos de las castas jujeñas es imperdonable. Milagro es, hoy es el caso más aberrante que tenemos en el país de discriminación. Es una discriminación múltiple, primero de género, después étnica, después clasista. Y bueno, es la venganza de una sociedad clasista con esa discriminación múltiple, esa discriminación cruzada, en una situación provincial que de estar en un estado de derecho ameritaría sin lugar a dudas la intervención federal a la provincia por no garantizar el sistema republicano de gobierno. Bueno, aquí ganó la derecha. Creo que fue el dato claro cuando nos enteramos en enero que a Milagro la detienen. Dijimos, bueno, acá está la señal de lo que significa el triunfo de Macri en la Argentina, su aliado Gerardo Morales. Aquí empezaba un proyecto de saqueo. Los proyectos de saqueo era la nueva fase de política neoliberal en la Argentina. Tuvimos la primera en la dictadura, con terrorismo de Estado, la segunda en los 90 con terrorismo económico y ahora venía esta tercera fase que por la historia que sabemos de resistencia de este pueblo iban a necesitar encarcelar, perseguir, criminalizar. Tenían condiciones en Jujuy para que se suspenda el Estado de Derecho y lo hicieron rápidamente y en un proceso de deterioro institucional que después estamos viendo en el resto del país, donde, bueno, no tienen todas las variables como en esa provincia, pero laboratorio de ensayo represivo que hemos visto, ¿no?, cómo va recorriendo de distintos modos otros lugares en la Argentina. Bueno, un poder judicial en que el gobernador, al poco de asumir, convoca su legislatura, amplía el número de ministros de su superior tribunal. Dos de los diputados que votan eso renuncian a la banca y al otro día lo nombra ministro del Supremo, del superior tribunal, bueno, y sin contar con todos los vínculos familiares que existen entre los tres poderes, etcétera, sin contar con que se vale de testigos falsos que declaran falsamente que no tienen nada que ver con el gobierno y son empleados del gobernador para imputar a Milagro. Bueno, en primer lugar, el tribunal está presidido por una jueza que no tiene la calidad de tal. Es una jueza correccional que fue trasladada al cargo de presidenta de un tribunal penal oral, cosa que no es compatible. Ella tiene una jerarquía inferior. Pero para colmo, el cargo al cual fue trasladada es un cargo para el cual concursó dos veces y fue bochada las dos veces. Bueno, a ver, fue absuelta a fines de diciembre en una causa por tres juezas que fueron designadas durante mi gestión por un sistema de concursos de antecedentes y de oposición. Demostraron idoneidad, así que fueron designadas por ese mecanismo. ¿O independencia a la hora de llegar a investigar posibles hechos de corrupción, teniendo en cuenta, bueno, su cercanía al radicalismo? Voy a tener independencia porque son las instrucciones del señor gobernador. ¿Cuántas veces en este programa hemos hablado de cómo Gerardo Morales aumentó el número de integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y puso a los que un día, siendo diputados del radicalismo, votaron para ampliar y al otro día juraban como integrantes del Superior Tribunal de Justicia? Jujuy fue un laboratorio para inocular odio y para las detenciones arbitrarias. Pero esto lo admite hasta el propio presidente del Superior Tribunal de Justicia. Con este quilombo de la Milagro, que ya no tiene seca la bola de la Milagro, no lo sueltan, ya los Milagros dejan de joder tanto. Porque tu jefe no quiere. Sí, una jueza de Suprema dice yo, que los responsables de que salga esto y tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, quema de bombas, que la suelten a la Nación Unida, a la corte, yo no la suelto. Es una situación absolutamente escandalosa la que está ocurriendo en Jujuy con la justicia del contador Morales. En fin, creo que
si estuviésemos en un estado de derecho, no me cabe duda que la provincia de Jujuy tendría que ser intervenida. La aguja se va yendo para el lado del estado de policía. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. No voy a perseguir a quien piense distinto. No voy a buscarme enemigos ni peleas sin sentido. No voy a mentir ni con el INDEC, ni con la inflación, ni con nada. No voy a sacarle la ayuda a nadie. Porque la única manera de hacer el país que queremos es todos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Gabriela Michetti, vicepresidente. Vamos juntos, cambiemos. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, se encuentra de visita en España, entre otras cosas para buscar inversiones en medio de fuertes críticas por su participación en los Panama Papers y por mantener detenida desde hace ya más de un año a la líder de la Tupac Amaru, Milagros Salas. Es evidente que el señor Macri es de los suyos. Es evidente que cuando el señor Macri, en un año de gobierno, ha aplicado un tarifazo en gas, agua y electricidad, es evidente que cuando el señor Macri tiene ya en un año de gobierno un saldo de 200.000 despidos, al mismo tiempo que salen los papeles de Panamá, les son a señores del gobierno, es evidente que el señor Macri es de los suyos. Es evidente que el señor Macri es de los suyos cuando aplica una política que básicamente asume que cuando hay más pobres, en vez de combatir la pobreza, hay que combatir a los pobres. Y por eso Milagros Sala lleva un año encarcelada. Es evidente que el señor Macri es de los suyos cuando relativiza a las víctimas de la dictadura y pone dificultades a la memoria. Por cierto, también ahí le pediríamos al gobierno que apoyara la querella argentina, que ayudara a que las víctimas del franquismo tuvieran justicia y de reparación. Nosotros no le vamos a pedir que no se lleve bien con el señor Macri y le vamos a escuchar con todo el respeto institucional, aunque sea, ya le digo, de los suyos, aunque no sea de los nuestros. Le vamos a pedir que tenga una política exterior responsable y al pueblo argentino, a la mayoría que sufre el maltrato y que sufre los recortes de Macri, le vamos a decir solo una cosa: aguanten, no aflojen, que vamos a volver. ¿Cuándo tuvimos que recurrir afuera del país? Cuando las violaciones de los derechos humanos en la Argentina no había ámbito de tratamiento, de ser escuchados. ¿Cuándo vuelve la Comisión Interamericana en la Argentina? Primera vez en la historia que visita una presa, a un preso, digamos, a una persona detenida, es con Milagro. Tuvimos que ir a Naciones Unidas, tuvimos que ir al sistema interamericano. La verdad es que no es, en las defensas penales eso no es habitual. Es muy inhabitual que suceda. En el caso de Milagro, la comisión le solicitó una medida provisoria a la Corte y mis colegas resolvieron la medida provisoria. Se expidieron sobre las medidas provisorias, sí, son de urgencia, se solicitan cuando hay peligro de vida, etc. Eso, nuestra Corte Suprema, la Argentina, declaró que sí, que había que tenerla en arresto domiciliario y que la medida provisoria de la Corte Interamericana era vinculante y era obligatoria para el Estado argentino. Pero no se cumplió. No se cumplió. No se cumplió porque Milagro no está en un arresto domiciliario. A Milagro le montaron una prisión individual. La situación de Milagro es arbitraria. Ustedes han visto la cárcel ad hoc que el juez Puyén Germanos ha montado allí, en violación de la orden de la Corte Interamericana y de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo mismo con los órganos de Naciones Unidas. Los radicales siempre hacen muy buenos ejemplos represivos cuando tienen posibilidades de estar en el gobierno, siendo cómplices cuando hay dictaduras, y ellos son unos buenos actores de la represión. Los radicales le han dado a Macri su partido, le alquilaron el partido. Bueno, no puede separarse de ellos, no puede entrar en un conflicto con Morales. Entonces, para evitar ese conflicto, meten un lío a la Cancillería, porque el que tiene que responder ante los organismos internacionales es el canciller, la Cancillería, es el gobierno federal, no el gobierno provincial. Pero él no puede romper con el gobierno provincial. O sea, cuando Macri responde que es un problema de Jujuy... No, está diciendo una mentira. Y él lo sabe. Y lo sabe cualquiera, cualquier abogado que esté al lado de él se lo va a decir, ¿no? Bueno, puede ser, es ingeniero. Pero cualquier abogado que esté al lado le va a decir, no, mirá que eso no se puede decir. Bueno, pero lo dice igual, sabe que es falso. Es un caso de Jujuy, con el federalismo que gobierna en este país, un poder judicial independiente, y de la provincia de Jujuy. Y que está tramitando una cantidad de causas en las cuales cree que Milagros Sala ha cometido innumerable cantidad de delitos. Esto lo tengo para acotar. Usted ya sabe que a Jujuy vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también vino una delegación de la ONU a inspeccionar el modo en que fue apresada Milagros Sala. También incluso sabe que el Papa Francisco ha expresado en algunas cartas cierto apoyo a la líder de la Tupac.
¿Esta movida internacional le genera a usted algún tipo de presión? Milagro Sala se convierte en la primera presa política del gobierno de Mauricio Macri. The case of Milagro Sala has attracted a lot of attention. The UN panel, the working group on arbitrary detention, has decreed that she should be released. This is an activist from the north of the country who represents a social movement. El caso de Milagro Sala es un caso que no le corresponde y que no tiene ninguna relación con el gobierno nacional. Me ocupa que poder informar a todos los organismos sobre lo que está pasando en Jujuy. Por eso los hemos invitado, por eso le he pedido al gobernador y al Poder Judicial de Jujuy que informen lo que se ha hecho y que transmitan con claridad y sin ningún tipo de segundas intenciones qué es lo que ha sucedido en Jujuy. Pero es importante que esta información y este entendimiento sea compartido con el mundo. Respecto a la señora Sala, he intercambiado hemos hablado, el presidente y yo, acerca de esto, y hemos hablado acerca de la importancia de la transparencia, la apertura y la importancia del Estado de Derecho. UN says she should be released immediately. No, es que el problema es que nosotros no podemos hacer nada, primero, porque si nos metemos nosotros, estamos haciendo lo que hacía el gobierno anterior. Okay, Madam Vice President, it's probably not very useful to be comparing with the past 12 years. What we need to concentrate on is Cambiemos and your progress so far. La cultura del trabajo es la energía de nuestro proyecto para construir un Jujuy mejor. Un nuevo gobierno. Un nuevo Jujuy. Gerardo Morales 2015. El hostigamiento por parte del gobierno de Morales a Milagro continúa. El hecho de sacarla de su casa descalza de madrugada, de llevarla a un instituto hospitalario en el cual ella no quería ir y tenía reserva en otro, por la fuerza, sacarla en pijama de la clínica para llevarla a la sala de audiencias, sacarla de la sala de audiencias después de 11 horas de sesión para llevarla a una cárcel a centenares de kilómetros en Salta. Digo, son humillaciones, provocaciones constantes por parte de este juez Puyén Germanos, que es un hombre con rasgos psicopáticos, claramente, que no podría pasar un test psicológico. Hay algo en el desprecio hacia Milagro, hacia la humanidad, digamos, esa falta de empatía que tiene Puyén Germanos con Milagro, una mujer que puede terminar un juicio a las 10:30 de la noche, que viene de un proceso depresivo grave, agudo, que él lo sabe. Y él lo que va a intentar en cada una de sus acciones es llevarla cada vez más a un límite más de mortificación, digamos, que es tratar de quebrarla, esta idea de quebrarla. Que a mí me hace acordar algunos relatos de víctima de terrorismo de Estado con algunos represores en particular, ¿no? Esta cosa que uno se tiene que preguntar es, ¿dónde perdió este tipo la conexión con que la otra es un ser humano? Puede ser la persona que más odies, ¿no? Digamos, la persona, tu enemiga política, una persona a la que vos expreses. Pero si perdiste de vista que es un ser humano, no tenés límite. No tenés límite. Vos lo que querés es verla rota. Yo creo que Puyén Germanos tiene efectivamente este rasgo de absoluta inhumanidad que lo convierte en un perverso, lo convierte en un psicópata, en alguien que esto, que no tiene culpa para nada, digamos, cuanto más la pueda dañar, más la va a dañar. Y creo que torturador. Como un torturador. A mí me gustan las palabras, terribles palabras que describen esto de Rita Segato, cuando ella dice, Milagro Sala es el trofeo que Morales le da al criollaje jujeño. Cuando le dice, sin posibilidad de decir que no, porque la Comisión Interamericana le dice que la tiene que mandar a un domicilio, y él saca una resolución mandándola a una casa que no es la de ella, que no tiene ventanas, que no tiene puertas, que no tiene luz, que no tiene gas, ¿no?
en un gesto además como me veo obligado a actuar porque no tengo otra, pero yo me voy a salir con la mía, te voy a mandar a un lugar donde no puedes ir. Y Milagro sale ese día y a mí me dice, yo voy ahí, no importa que no tenga una cama, yo puedo, duermo parada. Y para mí esa cosa de duermo parada es, yo estoy en pie, ¿no? No importa, haceme lo que quieras. Pero no me voy a, digamos, no importa. Voy, ella me dijo, yo me llevo un balde y duermo parada. ¿No? Es eso, es la contracara. Eso es, además, creo lo que más lo saca, porque para un tipo tan indigno, creo que el peor reflejo que le puede parecer es alguien que, a pesar de todo lo que le hacen, siga en pie, porque lo que hace Milagro con esos gestos, que son enormes, es mostrarle todo lo que nunca va a poder ser él, ni ninguno de los otros pusilánimes, ¿no? Y como tengo mis derechos, yo no voy a firmar nada y no voy a hacer nada. A mí también la iglesia me ampara. Así como el doctor Germano no me respeta como diputada nacional del Palo Azul, yo no tengo por qué respetar a la justicia. Porque a mí no me respetan. Hace 6 meses que me tienen secuestrada. Y no voy a respetar nada de lo que a mí no me respeta. ¿Quieren respeto? Gánense el respeto. Pero primero comencé también a respetarme a mí. Buenas tardes. Estamos por comenzar el acto, señora Sala, por favor, tome asiento. No, no deseo sentar. Bueno, tome asiento igual. No deseo sentarme. No quiero sentarme. Guarde silencio, entonces quédese para. Un poquito más. ¿Por qué me tiene que dar orden así? Yo no soy su hija. Señora, ¿por qué me tiene que dar orden? Respéteme. Yo soy diputada de Parasur. Bueno, respéteme como diputada de Parasur. A mí no me interesa eso. No, a mí tampoco me interesa. Ayer usted tenía que presentar. El único juzgado de la Argentina que está pasando esto es Jujuy. No es en otro lado que no sea en Jujuy. Han recusado los abogados y ustedes no han resuelto nada todavía. La parte, por favor, de la no se olvide que usted no tomó los 2 años, ¿no? Usted no tomó 35. Usted sacó 35, se está en esa cuestión. 35 sacó. Está presente su abogada defensora. Se va a entender que se atiene de cara por la conducta que está asumiendo. Porque tenemos que continuar con el acto y no puede ser interrumpido porque se está prohibido. Se obtiene de entrada, no, eso es lo que se debe interpretar. Carayota, seguí inventándome causa. Guarde silencio, señora. Seguí inventando casa. Guarde vos no sos silencio. Patrón de estancia, no sos patrón guarde de estancia. Silencio. No sos patrón de estancia. Vos no sos patrón de estancia. Una vez simplemente más, sos un juez. Una vez más, simplemente sos un juez. No sos patrón de estancia. Guarde silencio. Me seguí inventando causa. Seguí inventando de causa. Una vez más, me seguí inventando de causa. Bueno, espera un segundito. En este acto le corro vista al Ministerio Público Fiscal. De que la señora no guarda silencio ante la orden impartida por mi parte. ¿Otra causa más? Si vos me preguntas si yo odio de todas las cosas que me hicieron y especialmente a Gerardo Morales, yo no lo odio. Yo ya lo he perdonado. En el fondo de mi corazón, ¿sí? De cosas ya lo he perdonado. ¿Crees que Gerardo Morales te odia a vos? No solo me odia, sino que tiene un resentimiento de clase. ¿Y por qué un resentimiento de clase? Porque él no viene de una familia donde la cual fueron los ricos de Jujuy. Él no heredó riqueza de los padres. El padre Gerardo era ferrocarril, la madre ama de casa. Y la riqueza que hoy tiene es la riqueza de la famosa... ¿Te acuerdas que al comienzo de la charla dijimos que ricos y ricos? Ricos que trabajaron toda la vida y ricos que se hicieron de la política y jodiendo al pueblo. Bueno, esta clase de rico es Gerardo Morales. ¿Y qué haces para no odiar? ¿En quién pensás? ¿En qué pensás? Y pienso en los hermanos de los pueblos originarios, los abuelos, de que ellos nos saben decir que nosotros no tenemos que odiar porque eso nos lastima a nosotros mismos. A y tiene razón. A los gendarmes que están en las puertas no los odias. No los odio. Pero los puteas. Sí, los odio. Porque odiar es un camino mucho más triste, ¿no? Es mucho un camino mucho más feo. Y sacarse la bronca es otro camino, ¿no? Yo me saco la bronca por ahí, por todas las cosas que nos hacen, por encarcelar a mi compañera, a María, por la injusticia que uno vive. Pero no llegar al camino del odio, como son ellos. Ellos entran a odiarte y son muy viscerales. Y ellos creen de que son los grandes héroes de para mí no son los grandes héroes, son los... A ver, no quiero decir la palabra forro, ¿no? Pero son los acahuetes del Fondo Monetario, son los que aplican la economía nefasta para el pueblo, ¿sí? Bueno, y ellos no miden las consecuencias de herir al otro o lastimar o matar al otro. Maestro,
maestro, ¿cree que vamos a tener más Panama Papers para el pueblo este año? ¿Usted considera que es factible que pueda ser así? Diversas organizaciones argentinas y francesas se han movilizado este miércoles en París, en la capital de Francia, para denunciar la detención de la líder social Milagro Sala, pero también para condenar la política del gobierno del presidente Mauricio Macri en Argentina. En Argentina tuvimos un primer caso, que es el de una dirigente social, Milagro Sala, que apenas empezó el gobierno de Macri, el gobierno de Jujuy la detuvo. Pero no merece estar detenida. ¿Y qué voy a hacer yo? Porque tenía diferencias conmigo, voy a validar una detención ilegal. Eso es no vivir en un Estado de Derecho. O sea, no por vencer a mi adversario político voy a decir que es ladrón, si no es ladrón, por favor. Y así se estamos vulnera, destruyendo los cimientos mismos en nuestra se sociedad. Se vulnera del peor modo el Estado de Derecho. ¿Sí? Y el lawfare, que es utilizar a la justicia en favor de la persecución del otro, lamentablemente, en Ecuador, en Brasil y en Argentina, se ha visto con toda claridad. Y a través de su cuenta Evo es Pueblo, de la red social Twitter, el presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó su apoyo al activista social Milagro Salas. Ha dicho el mandatario boliviano, estamos contigo Milagro Sala, tu injusticia será bandera de la lucha del pueblo argentino. Una dirigente presa es una humanidad mutilada. Milagro Sala preside la organización barrial Tupac Amaru, de Argentina, que trabaja para que la sociedad no margine a los indígenas. Francisco habló a solas con ella y luego estuvo más de 45 minutos con sus colaboradores. Le explicaron la labor social que realizan, cooperativas para construir viviendas, salud, educación y ayuda a discapacitados. Aunque no se habían visto antes, Francisco les conoce de sus tiempos como arzobispo de Buenos Aires, cuando visitó varios de los barrios donde ellos trabajan. Recuerdo que, bueno, hasta eso pasaron varios años, la cual entró Néstor, su gobierno, o sea, en la presidencia, y no lo veíamos en su momento tan, o sea, te soy sincera, en el momento no lo veíamos tan creíble de decir, porque ya veníamos con varios otros gobiernos o presidentes y nos costaba creer, nos costaba pensar de que iba a ser posible cambiar la situación en la que estábamos por algo mejor. Pero Milagro se largó y dijo, no, acá vamos a pelear, vamos a conseguir más cosas. Y el hecho de que te digan, vas a poder construir tu vivienda, vas a poder proyectar a tener algo tuyo, algo digno, trabajar y tener un sueldo construyendo tu propia casa, creo que no tan solo yo, sino a varios de mis compañeros les pasó que no podíamos creer hasta que, como decíamos, hasta que no lo veamos, no lo creemos. Pero a todo eso teníamos que tener un terreno y no lo teníamos. Pero Milagro se había alargado y dijo, sí lo tenemos. No teníamos nada, no teníamos ni idea dónde íbamos a construir. Así que el grupo de compañeros que nos habíamos organizado para alargar con esto, salimos a recorrer, a buscar terrenos por todos lados, día, tarde y noche, hasta que llegamos a Alto Comedero y lo que vimos que era todo un solo monte, y decían, bueno, es el único terreno que hay, creo, disponible, y cuando Milagro fue, dijo, sí, acá construimos. Al otro día yo creo que estábamos en Alto Comedero y se armaron las cuadrillas, como quien diría, para empezar a limpiar. Y hasta que no lo dejamos al terreno limpio, no nos fuimos. Fue algo que ni nosotros creíamos que lo habíamos hecho, pero era tanta la necesidad del laburo que lo queríamos ya, que lo hicimos. Antes que nos invadan los colonizadores, nosotros éramos toda una sola tierra. No había separación ni de Argentina, ni de Bolivia, ni de Paraguay, ni de Uruguay. Esto es una sola Bellala, donde podíamos correr y caminar. Y a eso vamos. Volver a recuperar la libertad. Para los canarios, democracia. Para nosotros, la libertad de pensamiento. Y el buen vivir y que nadie nos venga a decir cómo tenemos que comer y qué es lo que tenemos que hacer. Que hoy lo que nos quieren imponer, que el famoso Fondo Monetario, antes eran los colonizadores, ahora el Fondo Monetario. ¿Sí? Que lo único que hace es cambiar de sigla, ¿no? Para mí, particularmente, es así, ¿no? Pero esto es lo que somos. Y esto es lo que soy. Transgresora.
detrás de una mujer hay un pueblo, detrás de un pueblo hay una identidad. En sus entrañas gesta el futuro, nos queda defender a lo más puro. Resistiendo hace más de 5 siglos los ataques del colonizador, poniendo como escudos sus sentidos, su fuerza, su latido y su valor. Viven huichis, yamanas y guaraníes, libres onas, mapuches y calchaquíes. Vuelven tobas, matacos, come chingones, luchan huarpes, diaguitas, sanavirones, surca madre tierra en nuestra carne una vez más. La esperanza que vendrá, espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va. Cuenta esa mujer con nuestra lucha, un compromiso, un grito y la labor de detener urgente sus heridas, de sanar su memoria con amor. Nos arrancaron niños de tus brazos, pero la sangre no pudo olvidar. Hoy regresamos juntos a ese abrazo para soñar tu pueblo en libertad. Viven huichis, yamanas y guaraníes, libres onas, mapuches y calchaquíes. Vuelven tobas, matacos, come chingones, luchan huarpes, diaguitas, sanavirones, surca madre tierra en nuestra carne una vez más. La esperanza que vendrá, espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va. El 4 de mayo de 2018, la Academia de las Artes de Berlín decidió, en Asamblea General, solicitar la inmediata liberación de Milagros Sala. Una comunidad de más de 400 artistas presididos por la cineasta argentina Janine Merafel le envió un escrito a Mario Malaroda, embajador de la Argentina en Berlín, exigiendo la libertad y refiriéndose a Milagro como una activista urbana. Los complejos habitacionales construidos por la Tupac Amaru, los cuales cuentan con viviendas, clínicas, colegios, instalaciones deportivas y centros culturales, son realmente impresionantes y ejemplares. Es incomprensible pensar que muchos de esos complejos han sido confiscados e incluso destruidos. La obra de Milagro trasciende el espacio habitacional de la casa y se integra un concepto de urbanismo social. 10.000 viviendas a lo largo de la provincia de Jujuy, Chaco, Corrientes, Mendoza y Misiones. Los beneficiarios y beneficiarias de ese buen vivir son los sectores postergados de la historia, los maltratados de los siglos, los que no cuentan ni para las revoluciones, mujeres, hombres y niñes a los que ninguna década les había llegado. Milagro no construyó un Estado paralelo, construyó Estado.